está, intentaron quemarla varias veces. Un grupo, unos 200. Allá están, se ven al final, ¿no? Aquí en Chacao, mira los destrozos como quedaron esta mañana, se vieron. ¿Ah? Metro, se metieron al metro y pretendieron incendiar la estación del metro. Tenemos los videos con la cara de uno por uno, con pistola, con molotov dentro de la estación del metro de Chacao. Uno por uno, pues. Uno por uno será capturado, uno por uno será capturado. Hoy un muchacho de la oposición lo entrevistaba. Mira los daños a la magistratura, al Tribunal Supremo de Justicia. Hoy un muchacho lo entrevistaba. Hoy, sí, hoy. Y le decían, bueno, pero usted está de acuerdo, no estoy de acuerdo con la violencia, decía. Pero ¿qué cree usted que entonces hay que perdonar a esa gente que destruye, que ejerce la violencia, que llama a la violencia? Y el muchacho dijo una expresión extraña. Pero hay que ver la contradicción en que ellos están. El muchacho no está de acuerdo con la violencia. Dijo, yo no estoy de acuerdo que se vaya a Miraflores a asaltar el poder. Dijo el muchacho. Pero yo estoy de acuerdo que se reprima a los violentos, pero no que no se les detenga. Dijo el muchacho. Seguro me está escuchando ahora. Dijo él, es una contradicción, pues. Pero fíjese hasta dónde llega. Él sabe que es absolutamente detestable, repudiable e injusto esto que se hizo. Y él está de acuerdo que se reprima, o sea, que se contenga con la fuerza pública. Pero no está de acuerdo que se detenga. Y entonces, ¿y la justicia y las leyes, que son la garantía de la paz, de la convivencia? Ahí está la patrulla, mira. Ahí están las patrullas. Quemaron 5 patrullas nuevecitas, pues. Que el Estado hace un esfuerzo por traerlas para mejorar la capacidad en la lucha contra el crimen. Ahí están, miren. Democracia, democracia, dirán los fascistas, ¿verdad? Ahí está su democracia, pues. Ahí está su protesta. No era una protesta contra un gobierno, era un plan para derrocar en un escenario fuera de la realidad, derrocar a un gobierno legítimo que presido, que dirijo y que seguiré presidiendo por muchos años, compatriota, por muchos años, porque yo no estoy aquí por una aspiración individual, personal, no. Yo estoy aquí por un mandato de una revolución, cumpliendo una misión para una revolución. Como tú, compatriota, lo cumples ahí en tu comunidad, o en tu liceo, o en tu universidad, o en la fábrica, como hablaban los dirigentes sindicales hoy. Ahí están los destrozos, pues. Que cada quien saque sus propias conclusiones. ¿Cuánto le cuesta a la municipalidad? Ah, no, entonces